Espero que estén muy bien el día de hoy. Y como ustedes me lo pidieron tanto, aquí estoy complaciéndolos. Obviamente yo muy feliz de poder hacer este video. Aquí tengo a Antonella moviéndome por allá abajo. Ya saben, muy normal de ellos cuando uno está haciendo algo y ellos quieren llamar la atención. Les cuento que ya me mudé. Les voy a estar presenciando en mi canal de vlogs todo lo que fue el proceso de mudada, de cambio de casa. Está súper chistoso el video vlog que les grabé. Por allá se los voy a dejar muy pronto, estaré editándoselos. Y bueno, finalmente ya me mudé, así que les voy a hacer un pequeño tour por mi casa vacía. Muchísimo eco. Y bueno, ya saben que es porque la casa está vacía. Esta es la entrada de mi casa. Tiene esta puerta, me encantan los vitrales. Miren arriba, qué bonito, tiene una muy buena altura. Me encanta la lámpara. Y ahí tenemos de modelo a Antonella Díaz. Mírenla ahí modelando. Hola, mi amor. Bueno, Arlen puso este jarrón ahí, la casa aún no está decorada, obviamente está vacía. Pero bueno, puse este jarrón ahí y cree que se ve muy bonito. Entonces, mis amores, este sería el recibidor. Cuando entras hacia la casa, entras así. Y ahí van a poder ver el recibidor. Pusimos esos cuadros ahí porque para no tenerlos por ahí tirados hasta que encontremos un lugar para eso. Ok, entonces cuando entras si tienes la vista a la calle, lo cual está súper bonito. Este barrio porque tiene muchísimas plantas, muchísimas. Esto me mata, esto me enamora. Tiene como un pequeño jardín aquí. Cuidado, Antonella, casi tira. Tienes rosas, o sea, está súper, súper lindo. Y bueno, ya, como pueden ver, aquí está el recibidor. Me encantan los detalles esto que hicieron. En la parte de esta área de aquí que es el recibidor y comedor. Miren los detalles arriba, qué bonito. Se ven súper lindos estos detalles en el techo y la pared. Que cuando entras aquí, aquí ya sería el recibidor y aquí ya sería lo que es el comedor. Me encanta. Bueno, ahí puse mi sillón de peluquera. Tal parece esto un salón en vez de una casa, pero bueno, poco a poco iremos decorando. Mis amores, esto toma su tiempito. Ahí también trae una lámpara que me encantó muchísimo, no pienso cambiarla. Y aquí estamos en el costado de la casa y me encanta también esa ventana, es muy grande, miren el tamaño de la ventana, es muy muy grande. Entonces de aquí ya seguiríamos para lo que sería la cocina. Miren, esta es la cocina. Aquí se ve la cocina. Y lo que sería el para desayunar. Ya yo les puse un poquito de decoración en la parte de la cocina. Es muy fácil, la verdad, decorar la cocina porque ya tiene todo. Y bueno, aquí como pueden ver, esta vela no va aquí realmente. Lo que va aquí son estas cositas. Esto lo compré, chicas, en el Dollar Tree. Estas calabacitas. Y esta fue en Marshall y esta fue en Ross. Pero están bien bonitas, quedan muy bonitas con el estilo de la cocina, que es todo blanco. Esta vela no va aquí. Bueno, la cocina es bastante contemporánea. Me gustó bastante la línea que es el que le llaman stainless. Es de gas la cocina. Es un poquito trabajosa de limpiar, pero es muy ahorradora con el tema de la electricidad. Y bueno, aquí tiene su pantry. Y aquí tengo un regalito que me hizo mi amiga Cristal. De Umami, me encantó, amiga. Por aquí ya lo ves, se lo puse en la puertecita. Y aquí, chicas, tenemos lo que sería el pantry. Lo tengo todo desordenado. Muy pronto les haré video de cómo ordenar esta cosa que necesita organización. Pero bueno, yo nada más quería poner las cosas y ya. Después veré cómo organizo. Tiene bastantes estantes y me gusta también porque tiene estantes para aquí. Así que muy pronto podré hacerles videos en la cocina, recetas y estas cosas porque tiene muy buena iluminación. También, chicas, aquí pueden ver el patio, lo que sería el patio, la yarda. Tiene rosas, este es muy bonito. Por ahí atrás bien está roto. Y nada, él también es muy amplio. Esto se puede hacer como también para desayunar, aquí poner alguna mesita, pero yo no quiero hacer eso. Quiero dejar solamente esto como ya sala. Y tú sabes, para poner algo así como televisión, o sea, hola, ahí me ven. Entonces esos equipos que ven en el piso son las cosas del internet y eso que tengo que esconder. Y bueno, aquí puse todos los adornos que tenía. Los cuadros y todo, como les digo, la casa no está decorada. Bueno, las ventanas estas me encantan, mis amores. Tenemos una mata de plátano, por si quieren ir a comer platanitos fritos.
Aquí yo les hago mis plátanos. Tenemos una mata de plátano, tenemos mata de naranja, tenemos muchas rosas. Y bueno, y ahí pueden ver un poquito de lo que sería la sala, sin muebles ni nada. Mi casa básica es un baño y aquí lo que estaría el garaje. Entonces, bueno, aquí ya subimos las escaleras. Aquí tenemos un juguete de mis pies. Vamos subiendo las escaleras. Esto ni se los quiero enseñar, pero bueno, los voy a enseñar porque aún, chicas, no he terminado de recoger lo que es el estudio. Miren el desorden que tengo por aquí. Tengo muchísimo desorden de todos los maquillajes y todo que no he podido recoger. De ahí seguimos para el cuarto. Como pueden observar, tampoco tenemos decoración ni nada. Angie está diciendo hola. Hola, mi amor. Poco a poco, chicas, me gusta mucho la vista. Tiene una ventana inmensa, súper grande. Ahí tenemos una caja todavía de cosas que no he podido ordenar. Pero bueno, ahí les voy enseñando poco a poco cómo va quedando todo. De aquí hacia el cuarto máster. Y pasamos al baño. Que miren, ahí las bañé ahorita y ensuciaron eso y tengo que limpiarlo. Este sería, bueno, no me critican, chicas. Ando en ropa interior, en ropa de dormir para abajo y para arriba. En ropa normal. Bueno, este sería el baño. Me gusta mucho que tiene dos lavamanos para, tú sabes, o sea, que mi esposa esté lavando la cara y yo también poder hacer lo mismo sin necesidad de pelear. Y bueno, este sería lo que es el baño. Tiene una bañadera y tiene también una tina, la taza. Y esto me gustó bastante, tiene un walk-in closet muy grande. Mira, también necesito ordenarlo, ¿verdad? Está muy regada, apenas he tenido tiempo de poder decorar y ordenar como se debe. Entonces, para ahí más o menos les enseño cómo estoy ordenando. Un consejo, chicas, no cometan el error que yo cometí de comprar estos ganchitos de todos los colores, porque si ven, no se ve estético. Y realmente valen $1 y pico, son baratos. Entonces estoy tratando de comprarlos todos negros y así se ve más estético y ordenado el closet. Eso es un consejo que les doy. Cuando vayan a comprar estos ganchos, comprenlos de un solo color y así todo se ve estético. Entonces aquí abajo tengo lo que serían los pantalones y estas cosas. Aquí la ropa de mi esposo. Bueno, esto no. Y nada, aquí más o menos, chicas, poco a poco. Miren el reguero que tengo ahí. Solamente les quería enseñar. En mi cuarto tenemos lo que sería el segundo baño. Es este. Igual lo tengo sin casi nada, no me gusta cargar las cosas. Le puse esta F de familia, que es muy bonito lo que tiene. Ah, los baños tienen como este botiquín aquí. Y un espejo con las luces arriba. Me encantan ese tipo de luces, alumbran bastante, aunque son bien gastadas, ya están, pero bueno. Aquí más o menos estaré colocando, chicas, lo que sería las sábanas, las toallas, estas cosas. Es bastante amplio también, tiene muchísimos gabinetes y tiene como para allá también. A ver si se logra ver. Tiene como para acá también más gabinetes y cosas. Tiene más espacios. Y por último, este baño también tiene una puerta que divide el lavamanos y todo eso de lo que sería el baño de ducharse. Aquí está. O sea, apenas hay mucho espacio, chicas, para ver. Pero bueno, y más o menos les enseño. Aún no lo he colocado. Como les digo, estamos todavía en proceso de mudanza. Cuando sales del baño, aquí todavía tengo colchones en el piso, cajas. Está aquí lo que sería el estudio donde voy a editar, donde voy a hacer. Ay, miren mis hijas, no quisieron, rompieron papeles ahí. Bueno, aquí están las dos computadoras. Las mesas de las computadoras se rompieron en el camino. La única que se salvó fue esta, que fue la última que llegó, pero las demás se rompieron todas. Entonces, por eso él tiene esa computadora ahí. ¿Qué sería el baño? El cuarto de Angie, enseña tu cuarto. Miren, este es el cuarto de Angie. Miren qué bonito, todo desordenado. También tenemos todavía las cosas en caja porque se quedó el gavetero de las niñas en la otra casa. Entonces, las cosas que son de dólar aún las tengo en caja y poco a poco voy utilizando la ropita de ella que la tengo colgada en percheros y esas cosas. Aún queda muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. Y tía le puso sus zapatos arriba que también hay que ordenarlos. Ya por lo menos tienen instalada su televisión y bueno, ya se dan cuenta que falta muchísimo todavía que trabajar. Pero bueno, ya poco a poco se va acomodando todo. ¿Cuánto huele? Primero vamos a mencionar la lavandería. Esta es la lavandería, aquí me gustó esto para poder lavar las cosas así rápido, a mano, las dos lavadoras. Poco a poco, chicas, y ahora acabo de terminar de lavar, tengo que poner a secar cosas. Sí. Pero me gusta que tiene arriba las cosas para lavar.
y me gusta que es un cuarto absurdo. Bueno, mis amores, esto fue todo, mi casa vacía. Poco a poco les estaré mostrando más videos de cómo iré decorando mi casa. Poco a poco les estaré dando tips, consejos para ahorrarse dinerito, cómo ahorrar y que se vea súper linda. Por ejemplo, ya yo me ordené lo que sería la decoración de la cama. Bueno, ahí está enseñando una cosita porque tengo a las niñas enfermas. Bueno, sobre todo Antonella, el mentolán. ¿En mentolán o vaporrub? Tengo ahí el mentol para darle en el pechito a Anela, que está con un poquito de catarro. Y sí, chicas, esto fue todo por hoy. Espero lo hayan disfrutado, espero que les haya gustado mi nueva casita. Yo estoy súper feliz, chicas, y de verdad muy muy agradecida con la vida, con todas las cosas lindas que me están pasando. También muy agradecidas con todo su apoyo y todos los mensajes tan lindos que me han enviado. Bueno, espero verlas muy pronto en los nuevos videos de decoración, de estilo para la casa. Haré toda una sección en el canal dedicada a la decoración de la casa, así que verán muchas cosas nuevas. Espero les encante y las espero todos los días por aquí, por el canal, por Instagram, por Facebook. Así que síganme por ahí. Les mando un beso súper grande y que tengas un hermoso día. Bye.